Una de las mejores funcionalidades de iOS 12, el nuevo sistema para dispositivos móviles de Apple, es uno que nos ayudará también a controlar qué tanto utilizamos nuestro iPhone o nuestro iPad. Este es nuestro review de tiempo de pantalla. Tiempo de pantalla busca ayudarnos a tener una relación un poco más sana con nuestros dispositivos. Una vez ingresamos a ello, a través de configuración, tiempo de pantalla, podemos ver varias cosas que son importantes. La primera de ellas tal vez es un resumen en el que podemos ver el hoy y los últimos 7 días. Y en esos 7 días podemos ver cuántas horas hemos utilizado nuestro dispositivo por día, qué tanto en comparación lo hemos utilizado con respecto a semanas anteriores, y además de eso podemos ver cuáles son las aplicaciones más utilizadas o las categorías más utilizadas. ¿Cuántas veces tomamos el dispositivo por día? En este caso, 119 veces por día. ¿Y cuáles de las aplicaciones son aquellas que nos están generando más notificaciones? Una vez revisamos las notificaciones, podemos entrar incluso y ver si queremos permitirlas, qué tipo de alertas queremos y si queremos sonidos, globos y mostrar previsualizaciones. Pero más allá de hacer un diagnóstico de cómo estamos, que creo que es súper importante porque el primer paso para poder controlar lo que estamos haciendo es entender qué tanto estamos adictos, podemos hacer varias cosas que son importantes. La primera, incluir un tiempo desactivado. Es decir, horas en las cuales ninguna de las aplicaciones puede ser utilizada. Bien sea por la noche, bien sea en horario de oficina, o bien sea incluso, por ejemplo, a la hora en que los niños y niñas hacen tareas, básicamente lo que tienen que hacer para poder utilizar la aplicación dentro de ese horario es hacer un bypass, que uno puede definir si lo hace con un solo toque o lo hace incluyendo un código de acceso. El segundo son límites diarios. Entonces uno podría decir que quiero para redes sociales permitir máximo 4 horas diarias. Y podría incluso a lo largo de los días decir, no sé, el domingo voy a permitir 8 horas de redes sociales, mientras que entre semana solo voy a permitir 4 horas. ¿Qué pasa cuando se cumplen? Faltando unos minutos para que se cumplan, el sistema le indicará que se van a acabar los minutos que tiene asignados. Y una vez los cumpla, le dirá que la aplicación ya no está disponible. De nuevo, no es una forma restrictiva porque usted puede decirle saltar la restricción, pero por lo menos le hace caer en cuenta que ha cumplido el tiempo que usted mismo ha decidido que quiere tener para el uso de diferentes tipos de aplicaciones. Siempre permitidas, básicamente nos permite escoger aplicaciones que de una u otra manera queremos que siempre estén disponibles y no tengan ningún tipo de restricción. Y podemos además entrar a restringir contenidos, pero además entrar a restringir modelos de privacidad. Entonces, por ejemplo, si quiero que no todas las aplicaciones tengan de derecho a saber mi ubicación, puedo entrar y decir nunca, siempre o solo al usar la aplicación. Este es un ejercicio que deberían hacer tan pronto instalen iOS 12 para entender qué aplicaciones tienen acceso a sus localizaciones y tengan acceso a sus contactos, a sus calendarios, a sus recordatorios, a las fotos, puedan compartir por Bluetooth, puedan activar el micrófono, puedan tener reconocimiento de voz, puedan enviarles publicidad, puedan ver los contenidos, etcétera, etcétera. Ahora, así como lo pueden hacer para ustedes, si ustedes tienen un modelo en el cual ya tienen instalado el sistema de familia de iOS, pueden hacerlo también para sus hijos, ¿sí? Y pueden hacerlo para obtener reportes semanales de cómo sus hijos están utilizando sus dispositivos. Pueden activarle y desactivarle esos tiempos de uso y límites para las aplicaciones. Pueden ver qué tipo de contenido y privacidad pueden acceder y pueden asignar un código de tiempo de pantalla con el cual ustedes sabrán cuando lo están usando. Pero además de esto hay una funcionalidad adicional que me parece súper chévere y es que puedo compartir estos límites que estoy poniendo con otros dispositivos. Y básicamente lo que va a pasar es que si tengo otros dispositivos que ya corren iOS 12 y que están activos con su sesión de iCloud, los tiempos que ustedes pongan acá
van a ser válidos en total, no solo para este dispositivo, sino que van a ser válidos, digamos, across the board. Entonces, si tienen, por ejemplo, un iPad y ya han completado las 2 horas diarias que habían dicho que querían de Twitter, el sistema, y lo tratan de abrir en un iPad, el sistema les dirá, oiga, usted ya consumió sus 2 horas. Me parece que es un ejercicio muy interesante de la parte de la gente de Apple. Me parece que nos está dando las herramientas para que podamos medir efectivamente cómo estamos usando nuestros dispositivos y podamos tomar acciones para que tengamos una relación más sana con ellos. Es tal vez la razón fundamental, el feature más interesante que viene en iOS 12, y debería ser razón suficiente para que hoy, lo antes posible, aprovechando que ya está disponible la actualización, se suban a la nueva versión del sistema operativo. Nos vemos en la próxima. Que estén bien.